Hacer crecer el pelo rápido, urgente, con remedio casero, loción para hacer salir cabello. Hoy te enseñaré un secreto de mi abuela que te hace crecer el cabello donde ya no lo hay. Tu pelo se pondrá sedoso, le dará brillo y lo más importante es que crece como loco. Si te gustan los remedios y trucos caseros, escribe la palabra cabello para saber que estás interesado en nuestros remedios caseros. Empecemos rápidamente. Nuestro primer ingrediente son tres ramas de romero. El romero dilata los vasos sanguíneos, estimulando la irrigación de los folículos pilosos y permiten que estos se nutran correctamente activan la circulación haciendo que el cabello mejore su estructura y crezca más fuerte, más sano y como resultado no se te caerá. Y es que el romero no solo va a ayudar a que te crezca el cabello, también te quitará la caspa y si no tienes caspa va a permitir que ésta no aparezca en tu cabeza. Por otro lado... Esas canas que tienes o están por salir, no te preocupes, el romero mantendrá el color de tu cabello ya que favorece la actividad de los melanocitos, que son células encargadas de la pigmentación del cabello y tu cabello tendrá un tono de castaño oscuro. Rápidamente pasemos al segundo ingrediente y se trata de tres trozos o tres ramas de canela. Quiero que me digas ahora mismo desde qué país me ves y tu nombre para yo mandarte un saludo en el próximo video y dejarte un corazón. El saludo de este video es para William Masgrijalba desde Guatemala y para Javier Herrera desde Venezuela. Por ser un excelente desintoxicante y limpiador, es bueno para mantener un cuero cabelludo sano, limpia a profundo los folículos pilosos, haciendo que el cabello crezca fuerte y saludable. Y aunque no lo creas, esta loción es capaz de combatir la caída del cabello. Solo pasarán dos semanas y empezarás a notar que tu cabello no solo dejará de caerse, sino que estará más sedoso y la suma de todo esto como resultado da un cabello largo. Nuestro otro ingrediente es un pedazo de corteza de guasimo el guásimo va a fortalecer el cabello y hace que la hebra nueva y la vieja se ponga más gruesa el guásimo es un árbol muy fácil de conseguir pero si es tu caso y no sabes cuál es en este canal tengo un video donde te muestro y enseño el árbol y todos sus beneficios también puedes conseguir el guásimo en cualquier farmacia naturista o herbolaria rápidamente en una olla vas a agregar 500 mililitros de agua y agregaremos los tres ingredientes. Esto lo dejarás hervir durante 10 minutos o hasta que notes que el agua se torna roja. Pasado el tiempo vas a dejar reposar y colarás. Vas a utilizar un frasco con atomizador o uno que tenga una tapa fácil de manejar. El siguiente paso es agregar el preparado aquí. Ahora, lo que vas a hacer es agregar una cucharada de aceite de argán. El aceite de argán es el complemento para nuestra loción, ya que hará que el cabello se ponga muy hidratado, repara las puntas abiertas y quebradizas y también elimina la caspa. Este aceite se consigue en cualquier supermercado o farmacia a un buen precio. Ahora, para que esta loción nos dure más tiempo y no se nos dañe tomando mal olor, vas a agregarle 3 cucharadas de cualquier loción de peinar líquida que tengas en casa. Esto lo que hace es preservarla por más tiempo. Esta loción la vas a aplicar todas las noches y te harás un leve masaje en el cuero cabelludo para que su efecto sea más eficaz y más rápido. Ahora quiero que me digas si es la primera vez que ves uno de mis videos y además si te gustó la receta. No olvides apoyándonos, dándole me gusta al video y compartiendo con tus amigos y familiares para saber que estás muy interesado en nuestros remedios caseros. Para seguir ayudándote en tu día a día. Que Dios les bendiga infinitamente.